Hola, un día más que venimos a cooperar desde casa. Hoy les traigo un cuento riquísimo, La familia Etugu. Papá Etugu y mamá Etugu tenían 7 hijos. 3 eran varones y 4 hembras. La familia Etugu vivía en una casita de madera. El suelo de la casita era de tierra. El techo era de nipa. Al lado de la casita estaba la cocina. En la cocina había 4 camas, varias ollas, el mortero bendón y el secadero. La casita de la familia Etugu estaba cerca del poblado de los animales. Cerca de la casita tenía una finca de cacahuete, yuca y maíz. Un poco lejos tenía un campo de plátano, banana y café. Más lejos empezaba la selva. En la selva había árboles muy altos, ceibas, onven, ocume, etc. Otros más pequeños, el adob, el mbuin y los bambúes viven. A 200 metros de la casita pasaba el río. El río no se secaba nunca. Por la mañana y por la tarde, los hijos Etugu iban a por agua. Con el agua cocinaban, lavaban las ollas, los platos, las cucharas, los tenedores y los cuchillos. También se lavaban todos los días los papás y los hijos. Mamá Etugu lavaba la ropa de la familia en el río. En el río se bañaban varias veces a la semana a mediodía. La familia Etugu acostaba pronto por la noche y se levantaba pronto por la mañana. Papá Etugu cogía el alambre bipuen y se iba a trampar. Mamá Etugu cogía el alambre, el machete y el nkuen y se iba a trabajar a la finca. Los 4 hijos mayores, 2 niños y 2 niñas, iban a la escuela. Los otros 3 hijos quedaban en casa jugando porque eran pequeñitos. El primero que volvía a casa era papá Etugu. Después venían los estudiantes. Comían el envuelto de cacahuete que había dejado mamá Etugu. A las 5 de la tarde volvía mamá de la finca. Las hijas mayores ayudaban a mamá Etugu a preparar la cena. Una encendía el fuego, otras ponían el agua y la comida. Qué rica estaba la cena que preparaba mamá Etugu. Todos se lamían las manos mojadas en la salsa. A las 8 se daban las buenas noches y se acostaban. Los domingos y días de fiesta, la familia Etugu iba al poblado de los animales. Papá Etugu pasaba largas horas en el abao con otros animales. Mamá Etugu visitaba a sus amigas en las cocinas. Los hijos e hijas jugaban en el patio del poblado con los chicos de su edad. Papá y mamá tortuga daban buenos consejos y ayudaban a otros animales. En el poblado de los animales, todos conocían y amaban a la familia tortuga. Al llegar la noche, la familia Etugu volvía a la casita. Volvían todos juntos. Vamos a parar este cuentecito aquí para continuar con la segunda fase del cuento. Vamos a cambiar de escenografía y volvemos enseguida. ¡Chaito! Grabando. Y aquí estamos para continuar con nuestro cuento. Un día muy temprano, un antílope llamó con su fina patita a la puerta de la casita de Etugu. ¿Quién llama? Preguntó desde dentro papá Etugu. Soy el antílope que te pide un favor. ¿Qué puedo hacer por ti? Le dijo Etugu. Mira, que ayer por la mañana saqué a una boa de la trampa. Ella, en vez de agradecerme la salvación, me quiso matar y comerme. Pedí justicia a muchos animales. Ninguno quiso ser juez. Tenía miedo a la boa. Vengo a pedirte que mañana seas nuestro juez en el abá del poblado de los animales. Papá Etugu se lavó rápidamente y se puso en camino con el antílope. Al poco rato, estaban en el abá del poblado de los animales.
En el Abá estaban esperando el juicio, la boa, sus familiares y los parientes del antílope. También algunos animales que no quisieron hacer de juez por miedo. Papá Etugu se sentó frente a la mesa. A la derecha puso al antílope y a su izquierda puso a la boa. Después de oírlos, dijo Etugu: como no había testigos, iremos los tres al lugar en el cual el antílope cazó a la boa. Así lo hicieron. Cuando llegaron, le dijo Etugu: tú, boa, ponte como estabas en la trampa. Veremos cómo te sacó el antílope. Enseguida la boa se metió en la trampa. Entonces el sabio Etugu dijo: ahí te quedarás hasta que mueras de hambre en castigo de tu ingratitud. Aquel día se celebraba una fiesta en el poblado de los animales. Nze celebraba su cumpleaños. Vinieron muchos invitados de otros lugares. Los mejores cocineros prepararon muchas y ricas comidas. El topé, la malamba, el mogrocom. Alegraron a los invitados. Hubo música, juegos y baleles. Todos los animales estaban muy contentos y alegres. Pero la negra noche metió en la cabeza de Nze una idea más negra todavía. Al final de la alegre fiesta, dijo Nze a sus invitados: oye, tenéis que adivinarme el nombre oculto de mi madre. Si no lo adivináis, os devoraré a todos. Empezaron a pasar así, delante de Nze, los animales uno detrás de otro. Ninguno sabía el nombre oculto de la madre de Nze. La fiesta iba a acabar mal. Cuando llegó papá Etugu delante de Nze, dijo: tu madre se llama Obono Melón. Así era, es verdad. Hacía meses que Etugu estaba trampando, escondido. Nze pasó por ahí furioso y gritando: ah, Naná, Obono Melón. Como Etugu es sabio y tiene buena memoria, lo recordó entonces. Así, la memoria de Etugu salvó de la muerte a sus compañeros. Queridos, aquí lo volveremos a dejar y continuamos enseguida. Volvemos, no os alejéis tanto. Estimados, aquí volvemos con nuestro cuento. Aquel año no llovía. Las fincas estaban secas y no producían comida. Casi se secó el río. Llevaba solo un hilito de agua. Los peces se fueron a buscar ríos más grandes. La numerosa familia de Etugu pasaba hambre. Papá Etugu traía muy poca caza. Mamá Etugu venía de la finca con el cuen casi vacío. ¿Qué hacer para no morirse de hambre? Mamá Tortuga pensaba y pensaba día y noche sin dormir. Al fin, encontró la solución. Mamá Etugu sabía que el gorila tenía un castaño con muchas y ricas castañas. Cuando la luna estaba alta en el cielo, Mamá Tortuga salía a buscar castañas. Qué bien sabía picarlas. Cuando caía sobre su dura concha, no le hacía daño. Cargaba el ungüén y volvía a su casita. Papá Etugu y los hijos dormían profundamente cuando llegaba. Ella también se acostaba y dormía unas horas. Al fin, al salir el sol, el gorila iba a la finca. Notaba que faltaba castañas, pero como era tonto, no descubría al pequeño ladrón. Así, la familia Etugu pudo comer mientras había castañas. Mamá Tortuga, con su sabiduría, salvó de la muerte a su familia. Y colorín colorán, aquí termina definitivamente el cuento. Nos vemos en la próxima edición, chicos. Espero que le hayan gustado y que hayan disfrutado de este bonito cuento. ¡Chaito! ¡Chaito!